Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, luego de esa presentación tan extraordinaria que nos hizo Rafael. Ahora estamos listos. Yo tengo algo anotado por algún lado, ya lo voy a encontrar. Aquí está. Hay una frase que dijo Yoleda en su presentación: la pasión por formar nuevos profesionales. Realmente es una pasión que compartimos, ¿verdad? Y en la medida en que más y más nos involucramos con nuevas alternativas de productividad, nos damos cuenta que esa es el motor que nos lleva. Y lo que yo voy a conversar con ustedes hoy no es una solución en particular, sino es más bien un panegírico donde vamos a tocar diferentes puntos y vamos a tratar de identificarnos dentro de ese panegírico cuáles son los puntos que de alguna manera tocan o generan alguna duda sobre lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Y de esa manera es una introspección lo que vamos a tratar de hacer aquí. En esta celebración de estos 20 años de Wall Street, me pareció interesante cuando me pidieron que hiciera algo distinto y que sobre todo que tuviera un, lo que se denomina un take home value, un valor que ustedes se puedan llevar a su casa. No simplemente venir aquí a hablar sobre algunas cosas, sino tocar algunos puntos. Entonces, eso es nuestro objetivo en este momento. En algún momento le pido a Rafael que en medio de la emotividad que implica todo esto, me levante una tarjeta amarilla, una tarjeta roja y le digo: mira, es hora de tomar un receso. ¿Y por qué? Porque siempre nos pasa lo mismo. Cada vez yo digo que la parte más difícil de una presentación es la primera parte, es la presentación, la entrada. ¿Por qué? Porque hay tanto que compartir que uno tiende a abrumarse por esa cantidad de cosas que uno quiere decir y no, al principio quizás es totalmente complejo. Pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Entonces, vamos un poco hacia adelante.